En esta oportunidad vamos a conversar con el licenciado Francisco Villegas sobre diferentes temas. Saludos, Francisco, bienvenido a estos espacios. Sí, saludos, buenos días, saludos a nuestro pueblo. Gracias a Dianeira y a los demás miembros aquí de la comunicación que te acompañan en este día. Bien, queremos saber, Francisco, ¿cuál es su opinión con relación a la aplicación de los grilletes a imputados que, de hecho, hay un abogado que fue acusado de falsificar una orden de libertad en contra de uno de los implicados en el caso del Banco Peravia? Queremos saber cuál es su opinión con relación a los grilletes que se quieren... Mira, aunque la gente entiende que es una nueva modalidad, no es así, porque ya eso se está implementado en la ley del año 2004, con la ley del nuevo Código Procesal Penal, que ya no está nuevo, ya tiene aproximadamente 12 años de vigencia. Y esa modalidad está implementada en el artículo 226. Nosotros entendemos que ciertamente es algo importante porque eso lleva a descongestionar las cárceles. Eso llevaría a descongestionar las cárceles del país, pero hay un problema. Es que el grillete lo está poniendo una compañía privada porque el Estado no se suple por sí de ellos. Es una compañía privada y es un poco costoso. Estamos hablando de que un grillete sale aproximadamente por ciento y tanto de miles de pesos por 3 meses y tiene el imputado que cargar con el costo del mismo. Entonces, o sea, sería algo que no estaría bien, porque entonces esos imputados que no tienen dinero, que no tienen recursos, ¿cómo estarían ellos pagando un grillete de ciento y tantos de miles de pesos para poder estar en la calle? O sea, entendemos que es un poco costoso. Incluso se habla hasta de aplicarlo a aquellos que cometen violencia intrafamiliar y también a las víctimas para que... Mira, hay que tener mucho cuidado con eso en cuanto a aplicarle un grillete a aquellos que cometen violencia intrafamiliar, porque eso es muy peligroso. Un grillete no le dice al que comete el hecho de que no deje de hacer el hecho o no deje de cometer el hecho. Eso es muy peligroso. Yo entiendo que eso de grillete pudiera cometérsele o ponérsele a ciertas personas que se están investigando delitos que todavía no están seguros de si lo cometió, para garantizarlo en el proceso. Pero esas personas que de una manera u otra se saben que cometieron un hecho, más con su cónyuge, con su un familiar o algo, yo entiendo que no debería ponerse un billete, sino debería ponerse una medida un poquito más gravosa. Con relación a la justicia, licenciado, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve usted el proceso judicial? ¿Está marchando todo como debería? Mira, ¿sigue siendo ciega la justicia? Mira, nosotros entendemos que la justicia per se, un sistema que camina correcto. Ahora, los actores de la justicia, somos los que caminamos o caminan de manera incorrecta. Todavía entendemos que este sistema de justicia hay que seguir cambiándolo, hay que seguir modernizándolo. Entiendo que a nivel nacional todavía existen jueces corruptos, existen fiscales corruptos a nivel nacional, pero entiendo que la justicia irá despojándose de ellos y irá poniendo en esos lugares personas jóvenes capacitadas que tengan las manos limpias y no vayan a mancharse al Estado Dominicano. ¿Qué cree usted que pasaría si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, los jueces no fueran puestos por el gobierno? ¿Qué pasaría? Mira, el Tribunal Constitucional en primera fase fue puesto por una comisión integrada por el Presidente de la República. Tienen un plazo que se le vence, si mal no entiendo, se le vence el año que viene, donde van a venir nuevos jueces especialista en la materia del Tribunal Constitucional, pero hay que tener pendiente algo. Hay sentencia del Tribunal Constitucional que hay autoridades que la están desacatando, no le están dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. De hecho, hay jueces que se han atrevido a cuestionar esas decisiones a tal punto de querer revocar decisiones que ya la ha emitido el Tribunal Constitucional. Eso es algo muy delicado. ¿Se puede hablar de algún caso en específico? Sí, ellos hay casos en específico. No solo uno, hay muchos casos en específico donde jueces han intentado contra la integridad de sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Se ha dado aquí en sí, claro, claro. No, se ha dado aquí a nivel de la región del Este. Se ha dado. ¿Mencionan un caso oficial? Mira, no me gusta hablar de casos porque la gente entendería que uno estaría personalizando casos. Pero en los próximos días estaremos diciendo no solamente una sentencia o dos, estaremos diciendo de decisiones que han sido un poquito fuera de la regla de lo normal. Y también estaremos diciendo los actores de ellas. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yanira, gracias al equipo, gracias a mi amigo, mi hermano, Apolo, gracias a Ronald, Rafa, y Rafa, Wanda, claro que sí, al equipo. Gracias por
estar aquí con nuestra oficina y esta es su oficina también.